¿Cómo están? Bienvenidos a Codetox, un espacio para compartir experiencia. Nos encontramos con Miguel Taniyama, empresario de la industria restaurantera, chef y líder presidente de la Canidac en Sinaloa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, Karina. Bienvenida y agradecido con Codetox, con Codecin, de ser parte de este esfuerzo maravilloso. El inicio de esta pandemia, ¿cómo toma el sector restaurantero? Deja agarrar aire, Karina. Han pasado más de 10 meses y se vino el tema de la pandemia y todos al principio creíamos que, bueno, va a ser como tipo influenza, como lo habíamos vivido con el H1N1 y una cosa así, ¿no? Pues vamos a tener que tomar nuestras medidas y todo, pero vamos a tener que transitar sin problema, ¿no? Pues se fue agravando cada vez más. A los segundo mes yo creo que fue la primera crisis del sector, cuando ya dijeron, a ver, esto va para largo, ¿no? Y esto ya tiene un tinte distinto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan los temores. Cuando empiezan los temores, pues el ser humano no, las neuronas no conectan como deben de conectar, pues, o sea, era más el temor, el miedo, que el ocuparse. Era más la preocupación que la ocupación. Entonces, tuvimos que nosotros hacer un impasse y ver, reunir al Consejo de Cámara y decir, a ver, tenemos que pensar. O sea, ya es preocupante, pero tenemos que ocuparnos. Y empezamos qué tenía que ver, informarnos. La información es poder, la información tiene que ser asertiva y empezamos a informarnos cómo venían de otros países. La Cámara Nacional empezó a mandar los informes de cómo estaba la situación en España, cómo estaba la situación en China, o sea, qué estaban haciendo, porque traían meses de adelanto de nosotros. Pues ya empezamos a listarnos para el tema de servicio a domicilio y efectivamente vino el cierre de las empresas. Vino la restricción del comedor al cuarto o quinto mes. Entonces tuvimos que virar al servicio a domicilio. Sabemos que eres un hombre de procesos, lo entiende y lo aplica. Platícanos, ¿cuáles fueron los primeros pasos a seguir para enfrentar la pandemia? Mira, el sector, los temas de inocuidad y manejo higiénico los manejamos en la cocina. Le hablé yo al ingeniero Urbina, me acuerdo, y le dije, nos adelantamos al protocolo nacional de cámara, le dije, tenemos que hacer un protocolo local. Vamos a sacar lo que hacemos en la cocina al comenzar. Tenemos que crear un flujo, confianza. Eso se llama cuando volvemos a abrir los comedores, ¿no? Entonces el tema es, tiene que tener cubrebocas el cliente para poder entrar. Tiene que desinfectarse las manos, como cuando nosotros llegamos a cocina, nos lavamos la mano, nos desinfectamos, tal. Igual, todo el procedimiento que tenemos en cocina de toda la vida, lo sacamos al comedor. Todo ese tipo de cosas es estructurar realmente la operación. ¿Cómo vamos a operar? ¿Bajo qué bases? No fue fácil, porque el temor, la campaña de temor que se vertió a la ciudadanía fue impresionante. Tan es así que todavía nos cuesta restablecer. Hay gente que sigue encerrada en su casa. Respeto esa parte, pero creo que podemos convivir, tener una vida de nueva cuenta con todas las medidas de sana distancia y lo que implica el cubrebocas, el gel y todo, pero ese era el trabajo, y que la gente volviera a confiar. Hay rubros que no se pueden o no se han podido restablecer, los rubros masivos. Creo que van a tardar muchísimo tiempo en restablecerse. Lo vemos en el estadio, en el negocio que tenemos en el estadio o todos los concesionarios que hay en el estadio, pues prácticamente están nulos. No se ha creado toda esa confianza de la masividad. Pero creo yo que en los espacios controlados, donde podemos tener 1.5 metros de distancia, donde los restauranteros pusimos a 50% de capacidades y que nos eficientamos en el servicio a domicilio, creo que estructurar todas esas estrategias ha salvado la industria, ha salvado el flujo que necesitábamos para sobrevivir, ¿sí? Buscamos productos más rentables o situaciones y alianzas con proveedores locales muy, muy rentables y creo que todo ese tipo de estrategias vino a abonar en que la industria sufriera menos. Sufrimos, sí, pero sufrimos menos. Yo, en lo particular, el mensaje, te vuelvo a insistir, Karina, que más enviaba a los miembros y a los restauranteros era el empleo de su gente. Los colaboradores tienen que seguir, hagan un esfuerzo, sigan dando y pagando su semana. Eso es importante y eso va a hablar bien de la industria.
Y eso va a hablar que cuando tengamos que alzar la voz con el gobierno, diga, nosotros cumplimos. Y cumplimos no con el gobierno, cumplimos con la sociedad, cumplimos con la gente. Y eso es lo que vale. Nos hablas de dos estrategias, una que tiene que ver con la digitalización y otra que tiene que ver con la alianza con el mercado local. Descríbenos qué sucedió y qué fue lo que hicieron. Dimos en Canirac cursos de aprender a entender las redes. Arrimamos gente que se dedica a ese negocio, 2, 3, 4, 5 compañías, y que voltearan y preguntaran y que cada quien conveniera. Pero les dijimos que era sumamente importante que tenían que montarse a esa modernidad, como lo es el e-commerce hoy. O sea, los que lograron hacerlo, pues rápidamente empezaron a ver los frutos. Un mes, 2 meses, se daban cuenta que no tenían una mesa física, pero tenían una comanda en la cocina para un servicio para llevar. Eso fue importantísimo. Y el otro tema que me dices, el tema del consumo local, teníamos que fortalecernos. No podíamos darnos el lujo, primero porque el mundo se paralizó. No había manera de traer cosas importadas o se dificultaba. Lo que te tardaba 3 días, ahora te tardaba 10. Y les dije a todos, hey, consumo local, pacten con sus proveedores, pacten productos, revisen procesos de sus cocinas. Te hago un ejemplo y te lo voy a dar el ejemplo personal, Karina. Fui y pacté un producto con Juan Ley, costilla de cerdo de Santara, y te lo digo así porque estoy orgulloso de comprarle localmente a una compañía que se ha jugado también acá, al igual que su carne, al igual que Don Saúl. Y los sectores primarios no estaban sufriendo como nosotros, los secundarios y los terciarios. Los sectores primarios estaban en boga y no estaban abasto, tenían que doblar o duplicar turnos. Que me dio mucho gusto que algunos me decían, Tani, si tienes personal, mándalo, nosotros sí les damos empleo. Esa fue otra estrategia también. Mucha gente que teníamos nosotros ocupados, hey, ¿te interesa ir a trabajar unos días o una semana o dos a tal industria? Sí voy. Y, o sea, pudimos colocar porque también había esa apertura. Había otros sectores que estaban pujantes y tratando de surtir el mercado mundial, ¿no? Entonces, la estrategia fue el consumo local. Creo que fue bien atinado, bien bonito. Creo que fue lo que es hoy, esa unidad que tenemos ya y la sensibilidad de los empresarios sinaloenses con nosotros mismos. Es un gran logro. ¿Y el poder adquisitivo del cliente? Esa parte fue bien, bien, bien bonita, porque cuando acordamos con los empresarios locales el tema del consumo o de la provisión, yo les dije a muchos compañeros restauranteros, tienen que cuidar la empatía con el cliente, con tu cliente de toda la vida, con tu cliente nuevo, con tu cliente que es lo más normal. La empatía es cantidad, calidad y precio. Mediante ese trinomio vamos a buscar el cuarto, la empatía. ¿Por qué? Porque yo tengo que preocuparme por él, yo tengo que ser generoso con las porciones. Tengo que tener calidad con la porción y tengo que tener un precio que a él le cuide su economía. Lo que te decía, ¿cómo voy a hacer que ese cliente me pida hoy, mañana, pasado? Que sea mi recurrente de una semana, de 15 días o de mes. Y eso se logró en base a eso. ¿Cómo pactamos? Tuvimos que virar la carta. Dejamos de ofrecer langosta. El cerdo se disparó, el pollo se disparó, las proteínas baratas se dispararon. Pero, ¿qué suplieron lo demás? La inventiva, la inspiración, la técnica con la que cocinábamos. Pues nosotros hicimos una costilla de cerdo ahumada de manera natural con manzano, 1 kilo en 350 pesos, con puré de papa, con, voy a hacer comercial, Karina, con elotes, con todo. Eran 4 aditamentos, pan brioche. Y ese de 350 pesos decía, me sale 90 pesos comer del clan Taniyama. Encantado. Y fue un mega hit. Ese plato sigue siendo hoy en día mi caballito de batalla en la pandemia. O sea, le voy a hacer un monumento al kilo de costilla cuando termine todo esto. Muy bien. Además de la responsabilidad y de la presión frente a tu sector,
pues hablamos también de, del empresario, líder de su propio proyecto, heredero de un legado familiar de tu padre, con una responsabilidad frente a tu familia. ¿Cómo lidiaste con todo esto? Bien complicado. Yo soy diabético. Cuando empezó la pandemia, el temor de mi esposa que se fuera el dueño, el que generaba las quincenas, fue así como, te me vas a la casa. Y me recluyeron mis hijos y mi esposa 3 meses. Los primeros 3 meses operaba por teléfono, hacía visto lo que tú quieras, pero duré casi 90 días en casa. Cuando salgo a la pandemia, no salgo porque tuviera que salir, salgo porque ya llegaban mis hijos y todo con 0 ventas, acrecentándose y disminuyendo los problemas y disminuyéndose las entradas. Llegó un día en que, ¿cuánto vendieron? Pues nada. Y llego y los refieros estaban solos. Y fue como que, ¿por qué negarlo? Sí rodaron las lágrimas. Fue esa parte de que no me iba a dejar. Y salí. Me vi como veía muchos. Que sus sueños se acababan y que no había más. Y me apliqué. Saqué fuerzas de los consejos de mi padre. Saqué fuerzas de gente que me habló y me dijo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué ocupas? Y ahí hice el clinch. Las neuronas se volvieron a conectar. Salió esa parte combativa que siempre he tenido. Salió esa parte de voltear a ver a mi familia y decirles, todos juntos, junté a todos los empleados y les dije, nadie se va a ir. Oiga, pero que nadie se va a ir. Lo único que quiero es compromiso. ¿Tienen compromiso? Sí. Y hoy nos reímos. Hoy tenemos un diciembre que estamos trabajando, que tenemos una disponibilidad y una luz distinta. Y eso es la verdadera lucha y la verdadera experiencia. Sí, soy un bendecido. Y todos los días le agradezco a Dios. Después de todo este tiempo, aprendizajes y retos por lograr el próximo año, ¿cómo te sientes hoy? Me siento orgulloso de ellos. Me siento orgulloso de ellos porque tuvieron la capacidad de escuchar, tuvieron la capacidad de hacerlo, tuvieron la capacidad de entenderlo y me siento orgulloso de ellos, no de mí, de ellos. Porque muchas veces tú dices, bueno, sí, yo lo hice, sí, pero los de enfrente, ¿qué? No basta. Pues. No te puedes quedar como en una isla tú solo. Todos tenemos que hacer adelante. Y el tema, como te digo, del primario, que es un tema bien recurrente en Sinaloa, nos ha ayudado mucho. No te puedo decir que los agricultores no nos ayudan, los ganaderos, los acuicultores. El que tengamos esa parte primaria hoy tiene un valor impresionante. Siempre hemos querido desarrollar Sinaloa y la industria y todo, pero una vez más los commodities, los primarios, ¿qué te digo? Sacaron la cara, hay flujo por ellos, ahorita está empezando la temporada de hortícola y se ve que traen muchas ganas, ¿no? Antier fui con Enrique Espinosa de los Monteros, Enrique Rodarte, que es el presidente de la Asociación de Agricultores, y fue tan esperanzador verlo, ver todo lo proyectado para el tema primario, que te inyectan esa parte. Claro que podemos los sinaloenses, claro que lo vamos a lograr, y claro que esa base de trabajo. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros. No, muchas gracias. Es una parte muy bonita. Creo que hay que seguirle echando ganas. Sinaloa lo merece. Ánimo. Y gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos en Codetox, un espacio para compartir experiencia. Nos vemos en el próximo.